tabula rasa, farsante discreto, que pierde su alma para ser aceptado, riéndose del sol todas las mañanas. No hay astro en el cielo que le haga volar. Biografía de un perro sin hueso. Oscuras flores son señal de duelo. La lengua roja es solo un recuerdo de un viejo sin más. Cae la noche, los cuchillos largos vuelven traidores a vestir de raso. Y en la llanura flotando un velero que nos hace soñar. Buenas tardes y bienvenidos a Nowhere Man, aquí en Televisión Castellón. Ya sabéis, en riguroso directo siempre vamos así. Bueno, hoy tenemos un grupo, para mí es sensacional porque concretamente este vídeo que habéis visto, Tabula Rasa, ya ha estado en otras ocasiones en Nowhere Man. Lo emitimos aquí en primicia, hace ya un tiempo, en el espacio que tenemos que se denomina Grupos de Castellón con videoclip. Y en otra ocasión también, para presentar al grupo que tenemos aquí. Uno de ellos es Víctor Pajares. Hola, Víctor. ¿Qué pasa, tío? Se te saluda. Y Jandro Bálfago. Encantado. Encantado. Bueno, Víctor, coméntame. Bienvenidos, bien hallados. Muchas gracias por haber venido. Nos conocemos de tiempos a... bueno, tus antecedentes musicales, Rana Manca, Sombrero de Color... Bueno, ¿cómo fue el nacimiento de la historia de Capitán Lod? Y me pica la curiosidad, ¿quién es el tal Capitán Lod? Bueno, pues al final tenemos que ponerle, como siempre, un nombre al proyecto. Sí. Y la pandemia pues sí que hizo ahí un poquito de mella en cuanto a que estás en casa y tienes mucho tiempo para reflexionar. Si ya tenemos tiempo para reflexionar, bueno, cada uno el que tenga. Claro. Pero ahí en pandemia nos comimos mucho tiempo en casa. Sí. Y bueno, ese tiempo al artista, ¿no?, al músico, pues es bueno y malo. En este caso, sí, claro, pues no podíamos salir a tocar. Creabais, ¿no? Y era crear, bueno, yo en este caso estábamos con el Sombrero de Color. Sí. Y yo intenté hacer un proyectito, no un proyectito en realidad, iba haciendo mis canciones. Sí. Eran canciones para Pero mí. Pero no pensando Capitán Lod. Nada. Lo que Qué pasa bueno. es que le puse al nombre, le puse a esa carpeta sí. de canciones, le puse ese nombre porque yo soy, a pesar de la edad, wow. Bueno, a pesar de la edad, mentira, sí, chavalín. Toda la vida. Pero soy estudiante de la carrera de Historia. Sí. Y entonces, pues, el capitán, Captain Lud. Es Lud, ¿no? Lud. Sí, nosotros le decimos Lud, Capitán Lud. Al final sí, es claro. la traducción que nosotros le damos y, sí. y como nosotros le llamamos. Uh-huh. Pero Captain Lud.
era el apelativo que ponían aquellos rebeldes en la Revolución Industrial. ¡Ostras! Para reivindicar una serie de cosas que hacían mella... ¿Y era medieval la historia? No. No, en la Revolución Industrial. A la Revolución Industrial. Y pico. Sí, sí. Y entonces, para evidentemente reivindicarlo de alguna manera y que siempre tuviera su sello, ponían Captain Lud. Captain Lud. Ahí está. Ahí se quedó. Nosotros hacemos un poquito la analogía, pues eso, reivindicar lo humano, que al final a veces parece que la tecnología nos come y todas las nuevas tecnologías que son la rehostia, sí. Pero sí que es verdad que el humano siempre va por delante, o lo humano ha de estar por delante. Nuestra bueno, Andro, ¿cómo fue el formar parte de la historia? Porque yo los antecedentes de mi buen amigo Víctor, pues de mucho, mucho tiempo atrás. Pero en tu caso, os vi en el Benicàssim Pop al Carrer, que flipé. Después os volví a ver en el Bicos, también volví a flipar, porque tenéis una banda muy chula, de verdad, enhorabuena. Claro. ¿Cómo fue entrar tú, Jandro, en la historia de Capitán Lud? Bueno, esto, si nos paramos a hablarlo, ¿no? Sí. Se remonta desde hace mucho tiempo, porque yo conozco a Víctor de que él fue mi profe. Ok. O sea, él fue mi profe. Ya viene. Muchos pensarán de música, pero no, de educación física. Bien, sí, sí. Sí, claro, hay un antecedente. A la vista está que fue muy bien. Sí, qué bueno. Y bueno, a raíz de ahí, pues Víctor y yo conectamos muy rápido. O sea, nos hicimos muy amigos muy pronto. Sí, sí. Los patios yo me los pasaba con él. O sea, me los pasaba cuando él tenía guardias, me los pasaba hablando con él, hablando de música, cantando. Nos montábamos festivales, o sea, era una cosa increíble. Sí. Y conforme fui creciendo, pues amistad con Víctor siguió, secundaria, bachiller, todo, y ya en cuarto de la ESO, pues Víctor y Marco ya tenían el proyecto montado, más o menos, y les faltaba un cantante. Sí. Entonces ahí pues contaron conmigo, yo vamos, agradecido siempre, y hasta hoy. O sea, lo bonito es que el formato trío que lleváis es sensacional, es bajo, guitarra, batería, es maravilloso, con el compañero, con Marco, ¿no? Sí, Marco. Con Marco, exacto. Bueno, Marco, apellido. Yo, Alejandro Balfagó. No, y Marco. Ah, Marco Liparelli. Marco Liparelli. Liparelli. Román. Y Víctor Pajares. Sí. Genial. Bueno, dos álbumes, Víctor. Tengo entendido, el de Sonofrenia, que lo publicasteis el 2023. Eso es. Y ahora, en estos momentos... Bueno, 22 en diciembre. Según me apunte. Sí. Lo que pasa es que ahí fue una liada mía, porque al final siempre es mejor... Pero que como nos da un poco igual y hacemos un poco lo que nos da la gana... Lo mejor que hacéis. Así salen las cosas bien. Y también esto lo digo porque queda muy bien decir que... Sí. Pero fue por ignorancia mía absoluta. Qué bueno. Porque lo teníamos que haber sacado en el 23 y lo sacamos un... ¿Y Sonofrenia de qué es? Porque es muy sonoro. Sonofrenia. Bueno, esquizofrenia. Yo me... ¿No? Por ahí van los tiros. Sí. Al final, yo soy maestro, pero soy de formación, soy psicopedagogo. Ajá. Entonces, pues todo el tema de la temática de las canciones de Sonofrenia van todas con... hacen alusión a un tipo de patología mental. Qué bueno. Pero no son evidentes, es decir, el mensaje no es evidente. Si sabes de qué estás hablando, de qué está hablando la canción, sí que dices, vale, pues sí, entiendo perfectamente la canción y lo que está tratando de decir. Entonces, pues bueno, al final el nombre del disco es Sono de sonido, evidentemente, y frenía en griego de cerebro. De cerebro, guay. Bueno, pues me habéis mandado algunos vídeos que son sensacionales y uno de ellos, ahora me contaréis la historia alrededor, vale. Es concretamente el guardián entre el centeno, casi nada. Hay una trama muy lennoniana detrás de ello, que ahora nos lo comentará con profundidad el amigo Víctor. Y este tema está incluido en el álbum Entre líneas y es el segundo videoclip que vamos a ver de Capitán Lud. Aquí lo tenéis, el guardián. We'll be right back.
Aquí es donde suda mi piel. Maldigo a Chapman, pues puso mi mundo al revés. Cada diciembre viajo al Dakota otra vez. Caminos de medio criar. Tira boca jarro, hay que matar al guardia. No llevo disfraces, hoy me he negado a crecer. Vienes de borrego, prefiero mi madurez. Son mi mundo al revés. Cada diciembre viajo al Dakota otra vez. No llevo disfraces, hoy me he negado a crecer. Pieles de borrego, prefiero mi madurez. Sobre el centeno, caminos en medio frita. Tiro a bocajarro, hay que matar al guardián. Agua de lluvia, vuestras canciones. Bueno, el guardián entre el centeno, pedazo libro y lo que le comió el tarro a un malnacido, que ahora lo contará el amigo Víctor. El guardián entre el centeno, mucha apología a Lennon, a la historia sí, de Lennon. Sí, total, total. Sí, sí. Además está... Sí, sí. ¿Está inspirada? Sabíamos que te iba a molar. Sí, sí, no, ya te digo, me cazasteis, vamos, me ha choqueado. Sí, digo, hostia, sí. Tío, qué guapo. Sí, sí. Pues bueno, al final esta canción habla de muchas cosas. Sí. Y en todo el disco hacemos también, pues es una analogía de... Bueno, perdón, hacemos, sí, una analogía de cosas, de pensamientos míos, de, sí, sí, sí. De cosas que son valores míos o sí, sí, maneras hostia, de pensar que tengo tienen yo. Tienen su sentido, sí, sí. Y luego hago una referencia a literatura uh-huh. O a pelis, pero sobre todo a literatura. Sí. Y tanto a libros como a autores, uh-huh. Escritores, etc. Sí, sí. Y esta pues hace un poquito de referencia pues a todo aquello de del guardián entre el centeno de Salinger. Sí. Y pues a toda la... ya no es la mediocridad, pero que también... Habla de todo. No quiero desgranar mucho las canciones porque al final no. También me gusta la perspectiva de hasta cada uno. Hasta donde quiera, sí, sí. Pero sí que es verdad que la creatividad se nos va yendo uh-huh. Cuando vamos... No debería ser así, pero el niño es inherente, ¿no? Tener claro. Creatividad es inherente a cualquier niño, a cualquier chavalín. Sí. Y poco a poco da la sensación que la sociedad te va mermando y te va sacudiendo uh-huh. Para que no seas creativo y la creatividad está infravalorada, uh-huh. Etcétera, y tienes que ser un borreguete más. Pero en el caso en concreto del guardián entre el centeno, que como he comentado, que tiene mucha historia alrededor de la historia de Lennon, de claro. Su asesino y demás, claro. No tiene nada que ver porque hay unos guiños, el Dakota, tal, Lennon... Cual. Entonces, pues eso, esa mediocridad sí. De la que se hace alusión el libro, ¿no? Sí. Voy ahora con sí, lo de sí, Lennon, sí, sí. Me enrollo porque tiene un hilo conductor. No, un hilo conductor, claro. Y al final, pues, esa mediocridad era lo que alguien... joder, nadie mediocre, evidentemente. John Lennon, un tío, un zumbao, que tenía
en su mesilla de noche, sí. El guardián entre Centeno le pegó un tiro en el año 80, ¿no? En, sí, en el 80, de delante del edificio de Agocota, sí. De hecho, hay una canción de Los Suaves que me encanta, que hace referencia también al año, sí, 80, al Nueva York. Y eso, y le pegó un tiro, pues... Sí. Y entonces fueron a su casa, vieron el libro aquel y... De hecho, entre nos, se dice que realmente la historia de Mark David Chapman, tengo que decir el nombre, de ese malnacido, el asesino de Lennon, está en prisión, pero ya ha prescrito su condena. Uh-huh. Y de hecho, él quiere seguir estando en prisión, porque sabe que si sale, lo van a asesinar. Y se lo merecería. Tal cual. De verdad, pero bueno. Tal cual. Alejandro, te toca. Bueno, 10 temas en este pedazo de segundo trabajo discográfico, Entre Líneas. Los voy a mencionar, dime cuál de ellos, ya sé que va a ser difícil, pero claro. te digo. El guardián entre Centeno, Tabula Rasa, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, Crimen y Castigo, la insoportable levedad del ser, El Hombre de Papel, La Conjura de los Necios, Gritando el Sol, El Extranjero. De todos estos temas, sé que es difícil, a Víctor también se lo preguntaré, ¿cuál sería tu niña morita? Porque siempre hay una cosa que dices, hostia, es que esto me ha flipado, sí. De esta canción. Pues fíjate que yo creo que todo el disco, sí. Es bastante, está bastante equilibrado, sí. Quiero decir. Creo que todas las canciones están muy bien, pero si me tuviera que quedar con una, sí. Fíjate que hace es unos difícil, días... Es difícil, ya te digo que es difícil. Hace unos días te hubiera dicho otra, sí. Pero hoy te voy a decir que creo que Gritando al Sol. Gritando al Sol. Porque bueno. Es como el regalito del sí, disco. Sí, sí, qué bueno. Y toda la gente que lo quiera escuchar, sí, 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 se lo sí. Recomiendo porque que se escuche el disco entero y que llegue a ese momento. Porque... Bueno, está en plataformas desde el día 29, ¿no? Ayer. Sí. De hecho, el guardián entre el centeno, hoy, gracias, Víctor, gracias, Alejandro, gracias, Capital Luz, por darnos esa primicia. Uh-huh. Vamos, nace hoy aquí, en Nowhere Man, en Televisión Castellón. Lo sacamos este domingo. Sí, sí, sí. Sí y sí. Hoy lo presentamos. Lo que es a nivel televisivo, aquí. Exacto. Pues lo dicho, gracias. A ti. Bueno, todo el tema que te comentaba antes, Víctor, alrededor del tema literario. Por ejemplo, alusiones como es El Guardián entre el Centeno, como es, por ejemplo, Fahrenheit 451, pedazo uh-huh. Película y pedazo libro. La insoportable levedad del ser. ¿Por qué todas estas alusiones literarias? Bueno, yo soy a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho sí. El cine. Uh-huh. No significa que entienda ni sepa, sí. ¿Vale? No. Hombre, porque muchas veces da la sensación que dices, me gusta la música y te dicen un grupo y dices, no lo conozco. Pues, tanto no sabrás de música. Exacto. O de libros, más sí. O menos lo mismo. A mí me encanta leer, siempre tengo un libro desde que tengo 12 años, tengo siempre un libro en la mesa. Qué bueno. Siempre. Qué bueno. Y son libros que para mí han tenido un peso muy importante o importante en mi vida porque me han hecho un clic. Qué bueno. Me ha hecho cambiar en alguna manera de pensar que tenía, a lo mejor que se quedó obsoleta hasta leerme ese libro o darle una vuelta a cosas de... razonamientos sobre la vida que tal vez yo por el momento de mi vida en el que estaba leyendo el libro no había llegado a ese punto. Ese punto está claro, sí. Entonces, pues mira, todas tienen una referencia y mola. Tabula Rasa. Sí, Tabula Rasa, sí, Tabula Rasa. Es una de las que no tienen... ¿De dónde viene, perdóname, de dónde viene Tabula Rasa? Pues Tabula Rasa al final viene de una cita de Bukowski. Es que ¡hostia, de Charles Bukowski! Sí, sí, sí. Y que es una cita que a mí me mola mogollón, sí, sí. A pesar de que tampoco la sé reproducir, pero sé, sí. Sí que sé más o menos la idea. Y decía que somos alma y intelecto, bueno. ¿No? Y decía, algunos solo cultivan su alma y el intelecto lo dejan de lado, estos son los locos. Otros solo el intelecto y el alma la dejan de lado, estos son los intelectuales. Y decía, y otros... ni una ni la otra, ajá. Para ser aceptados. ¡Qué bueno! Y eso me parece tan sí, actual. Sí. Total. Mira que lo escribí hace tiempo, pero me parece tan actual decir... Sí, sí, sí. Bueno, pues... Hostia, ¿pero es inspiración un poco de Bukowski? Es total. Total, total. Total. Todo lo que habla es un poquito sí, sí, sí. Eso que a día de hoy da la sensación que si opinas sobre algo, evidentemente no... Sin ser un opinador. Sí, ¿vale? sí. Si opinas sí, sí. De algo, de lo cual te están dando pie a o te están poniendo una alfombra para que opines. Claro. Pues tú tienes que tener la puerta abierta a que no que te ofendan, sino que sea una opinión diferente a la que tú tienes. A la que tú tienes, muy bien. Y sería la hostia que el que está escuchando uh-huh. Diera brazo a torcer para cambiar la opinión existente en ese momento en esa persona. Qué bueno. Eso sería genial. Sí, sí, sí. Sí. Pero cuidado, que si cambias la opinión a día de hoy eres un débil. Correcto. Y eso bueno, puede ser. Por aquello de disfrutar de vuestra música y de vuestros videoclips, el tercer videoclip que vamos a disfrutar y gozar de Capitán Lud es El Hombre de Papel. Pedazo tema, es el segundo videoclip oficial que ellos metieron en redes
y está realizado por Corcu, ¿correcto? El buen amigo Corcu. Ahora te comentaré. Sí, ahora lo comentarás. Pues el tema en cuestión, El hombre de papel. Soy una historia en la pared, escrita en lengua bereber. En mi desierto hay de beber. Escucho el susurro del mar, al son tambores de coral, y me entran ganas de bailar. Piel. Yo soy un hombre de papel, pinto canciones en mis pies. Toda la luz de mi interior solo da sombras de color, un faro dentro de un farol. Alguien me dijo una vez, cambia el mundo pues no está bien, y lo pusiste del revés. Vivo entre pompas de jabón, el aire huele a melocotón, un Peter Pan de sol a sol. Ya lo veis, El hombre de papel, pedazo de videoclip que nos comentará Víctor, todo el contenido y todo el trabajazo que hay detrás de este hombre de papel. ¿De qué viene? ¿O de dónde viene la inspiración de toda esa IA, no? Tal cual. Bueno, pues esta canción es lo que tiene mucha historia. Sí. Esta canción tiene ya, yo creo que casi 12 años. Del primer trabajo, ¿no? ¿O no? No, esto tiene años. Esta canción se la regalé a... Ah, sí, del 2012. Es, no lo sé, del 12 sí, bueno, o sí. Por ahí, no, pero sí, no sí. Sé. Pero tiene... Bueno, la canción fue un regalo que le hice a mi hermano Corcu. Olé. La Rana Manca. Sí, sí, de la Rana Manca. De color. Sí, sí. Habéis compartido muchas. Y seguimos compartiendo. Y seguís compartiendo. Lo que más compartimos son paellas. ¡Qué bueno! Y, tal, y musicalidades sobre todo también. Claro, claro. Ahora, bueno, también te comentaré. Sí. Bueno, pues esta canción se la regalé para su 30 cumpleaños. ¡Qué bonito! Y le hice la canción, la escribí, tal y cual. Sí. Y al final, esta canción habla de una persona que escribe. Qué bien, un escritor, sí. Claro, que es un hombre de papel, ¿vale? Ya como mola. De papel y que se escribe pues, en el cuerpo y tal. Y Corcu, pues, haciendo alusión a todos los literatos que se hacen alusión en este disco, sí. Evidentemente, uno que tengo cercano, que es Corcu, pues no podía dejarlo de lado. ¡Oh, hostias! Y claro. Entonces le pregunté, oye,
¿te acuerdas aquella canción y tal y cual? La podemos... El título es una chulada, El hombre de papel. El hombre de papel. De hecho, ahora la productora de Corcu... Sí. Se llama El hombre de papel, Producciones. Oh, ¡qué bueno! Con agradecimiento a ese nombre, digámoslo. Claro, claro. ¡Qué bien! Ahora ya sus videoclips los hace... El hombre de papel. El hombre de papel. Bueno, o sea, ¿cómo mola? El feedback para mí es de yo estar orgulloso de haberle puesto el nombre también. Sí, qué bien. Y bueno, y nada, y él en mi cumpleaños, que vino a... me hicieron una sorpresa para mi 40, no, para este cumpleaños último. Ajá. Este último cumpleaños mío, el 41 cumpleaños ya, más de huevos. Qué bien. Pues nos regaló al final el videoclip, lo había hecho y fue una sorpresa. Pues enhorabuena, Víctor, de verdad, porque es una chulada. El trabajo que hay detrás, los detalles, los matices del personaje, todo el colorido que tiene, es brutal. Es un trabajazo brutal. Espectacular. Espectacular, tío. Y si me permites, claro, por supuesto. Tiene al final unos coros de unos niños. Ah, sí, ¿vale? Eso iba a decirte, los críos. Estos son alumnos míos del cole, de mi tutoría del colegio. Sí. Y lo propuse y tal. De hecho, perdóname, en El sombrero de color también recuerdo que hay unos coros de críos. Sí. O una voz de una criatura. Sí. Sí, muy, además muy bonito. Qué sí, me acuerdo porque me caló esa vocecita. Tiene mucha armonía dentro de la canción. Sí. Y esta es una vez que has plasmado también voces de críos. También. Qué bien. En el caso de Sombrero de Color era de sobrinas mías. Sí. También he metido de mis hijos. Qué bien. Bebés y sí, tal. Sí. Siempre me gusta hacer un guiño. Queda maravilloso, de verdad, queda maravilloso. A la gente que quieres, a la gente claro, que quieres. Claro. Y en este caso, pues también a la gente que quiero, que no son de mi familia. Sí. Pero son mis alumnos de cuarto de primaria. ¡Qué bien! Y, bueno, saludos a los compañeros. Y, a los alumnos. Y muy guay. Qué bien. Vinieron ahí al estudio. Bueno, Jandro, yo he tenido también el inmenso placer de disfrutar de vuestros conciertos. Te menciono así por encima el Terra, en una ocasión, que estabais con Android Troy, exacto, muy bien. Después en el Bicos también, y en el Benicàssim Pop al Carrer. Tenemos un tema concretamente del Benicàssim Pop al Carrer, que, bueno, de las tantas que os grabé en aquella ocasión, delante del Jinete Pálido. Sí. ¿Esos temas ya eran algunos de ellos de este segundo Entre Líneas? Sí. O sea, ahí nacieron ya, poco más o menos, en vivo. Sí, en ese concierto creo que fue el primero en el que metimos ya temas de este... Qué bien. De este segundo disco, los probamos y la verdad que gustaron mucho. No, hubo una reacción muy buena, muy chula. Guay. Además, el concierto estuvo fantástico. Sí. Bueno, pues... el ver unos videoclips bien trabajados por parte de Capital Nude, que son sensacionales, ya lo estáis viendo y disfrutando, pero verlos en directo es una pasada. O sea, yo os invito a que ahora después me comentarán ambos dos cuándo tienen el próximo concierto Capital Nude, porque hay que ir a verlos y apoyarlos, porque son una banda muy chula de aquí de Castellón. Pues el vídeo que vais a ver, ellos me dirán el título, es del 15 de septiembre del 2023 y fue una historia muy chula que se montó Benicàssim Pop, que se llamaba Benicàssim Pop al Carrer, que actuaban en distintos puntos de Benicàssim varios grupos, y uno de ellos, delante del Jinete Pálido, fueron Capital Nude. Aquí tenéis a Capital Nude en el Jinete Pálido. Son divinos, muy distinguidos. Son las páginas de distintivos. No somos libres ni elegantes. Que te ves de forma es importante. No estamos cuerdos ni serenos. Soy esperpento. No hay nada dentro, sin criterio y sin opción. Imposible cambiar de religión. Es un lobo este pario. Mi pobre adulto está en escenarios. Se acoge a la enmienda. Bicho malo, hoy no paga prenda. Voy a cambiar las normas de
aplaudisteis a diario. Aquel día que abras el campanario, los perros hoy duermen. Pues ya veis la insoportable levedad del ser Capitán Lud. Aquí concretamente fuisteis cuarteto. Sí. Cuarteto. Bueno, ¿quién era el cuarto miembro? Pues mira, el cuarto miembro de la banda, casi que sigue siéndolo en alma, sí. Es Ray, que es nuestro querido bajista, que bueno. Fue padre el año pasado. Además, justo un día después de un concierto. Sí, sí. O sea, enhorabuena, felicidades Ray. Sí. Y le mandamos un saludo desde aquí. Sí, sí. Para Ray. Enhorabuena. Y nada, pues mira, muy, muy contentos con él y claro, fue padre, entonces pues ahí sí. Ha habido eso, pero nosotros siempre contamos con él para qué todo. Maravilla. ¿Dónde se os puede ver? ¿En qué plataforma se os puede ver? Pues mira, en tanto el primer disco como el segundo está disponible en todas las plataformas. Spotify, Amazon, Apple, sí, sí. Bandcamp. ¿Y bajadas? ¿De dónde se os puede bajar las canciones? Pues bajadas... O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si quieren adquirir el formato digital de Capitán Lud. Pues mira, en Apple Music, por ejemplo, se puede comprar. ¿Sí? En Amazon Music también se puede comprar y creo que hasta ahí sería. ¡Qué maravilla! Bueno, ahí es que está lo que son los 10 temas más el diseño de portada y todo, ¿o no? Sí, o sea, sí. Está lo que es los 10 temas del ¿sí? disco más las dos portadas. Qué o sea, bueno. El disco en sí en digital. Sí, el disco en digital. Sí, sí. Claro, claro. Sí, porque físico de momento no habéis pensado editarlo. De momento no lo tenemos en físico, pero bueno, quién sí. Sabe. No, quién sabe. Algo tenemos exacto. Pensado. Algo tenemos, sí, sí. Tenemos pensado. Alguna cosa guay. Porque... Víctor, ¿qué te parece lo que son los formatos? Que después hablaremos del rincón del vinilo, que un Capitán Lud editará en vinilo. ¿Qué te parece la idea? Pues eso es lo que te iba a comentar. ¡Ah, ya salió! O sea, te spoileo, perdóname. Pues la movida es que ambos discos, si te fijas, si nos fijamos en la portada, las sí. Portadas son líneas. Sí, tal. Sí, 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 sí. Cuanto sí. Al primer disco, pues es toda la madeja de ideas que tenemos dentro de la cabeza y de ahí Sonofrenia bueno. Y tal, hace esa referencia. Y en este segundo disco, la portada también siguen siendo líneas. Líneas. Y haciendo alusión a todo el tema de la literatura, pues se llama Entre líneas y sigue siendo. Y sigue siendo. Qué bueno. El tercero, que ya estamos... ¿Todo tiene un hilo conductor? Estos tres discos, será una trilogía y tienen un disco, o sea, tienen un hilo conductor. Sí. Y tal vez estamos pensando, nos haría mucha ilusión, ya veremos qué nos supone. Sí. Pero el tercer disco lo haríamos también en esta línea, como digo. Sí. Y haríamos un triple vinilo. ¡Ostras, qué guapo! Esa es la idea. ¡Qué guapo! Nos hace bastante ilusión. Sí, 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 sí. Y hacer un triple vinilo con las tres portadas que tiene mogollón que ver, uf. Todo lo que tiene que ver. Y este, los dos son conceptuales, este tercero también lo es, pero este además es como... Si todo va bien. A ver, estoy adelantando cosas, pero, pero... luego a lo mejor me pongo piedras en el tejado, pero... No, tranquilo. Es... Di hasta lo que quieras decir. Bueno, estás en tu casa. Eso es. Pues serán varios movimientos. Qué es chulo. Decir, es una canción completa que se divide en tracks. Qué guay. Es una canción completa. Bueno, pues el quinto vídeo de Capitán Lud que vamos a disfrutar es un vídeo que lo incluyeron en YouTube el 1 de febrero del 2023. Se llama Mil Razones y ahora nos comentará una historia que tiene muy chula alrededor de esas mil razones. Ahí lo tenéis, Capitán Lud, Mil Razones. Salir de aquí. Ah, tengo que
crecer. No estoy del todo bien. Si eres libre y no te dejas convencer, un bicho malo, un ser despreciable, un hueso duro de roer. Ah, tengo que salir de aquí. Ah, tengo que salir. Bueno, mil razones, Capitán Lud. Víctor, debes de tener mil razones para decirme por qué en los 4 o 5 videoclips que he visto vuestros hay piececitos. Pies. Debe de ser algo encantador. Dímelo. Pues bueno, la idea era enlazar los vídeos con lo que dice la letra, ¿sí?, y darle una solución a algo tan tan chungo como tener un problema a nivel mental. ¿No? Sí, ya. Reivindicamos en este disco lo que decía antes, la salud mental, etc. Sí, sí, sí. Entonces, siempre decimos que sí, que evidentemente que podemos tener depresión, podemos tener ansiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y todo lo que tengamos, pero siempre hay que caminar para adelante. Siempre. Entonces hay que caminar y caminar hacia adelante, hay que caminar hacia adelante y caminar hacia adelante. Entonces, todos los... Es una bonita manera de mostrar pies, porque es andar. Claro, es caminar, sí, es la metáfora que nosotros le damos a cada una de las patologías que tratamos. Como decía antes, no son evidentes porque es un tema que es delicado. Sí, sí. Es delicado. Totalmente. Y bueno, y todos los vídeos, los 10 vídeos de ahí, son familias. Familia. De mil razones son mis hijos, mi mujer. Qué bien. El otro sale Ray, bajista. Sí, sí, sí. Sale Marco, su mujer, su hijo, unos sobrinos míos también. Sale. Y todos ellos pies. Todos son pies. Todos son pies, sí. En esta vida hay que caminar para adelante. Tendremos muchas cosas chungas, pero hay que darle... Siempre. Hay que dar el pasito para adelante, que es complicado, pero bueno, hay que... Nos quedamos con ese mensaje, Víctor. Bueno, pues, Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí. Capitán, es un placer, Víctor, enorme. Jandro, un placeraco, tío. De verdad, muchísimas gracias. Saludad a Marco. Sí. Marco, ¿correcto? Te lo diremos. Sí, sí. Bueno, pues ya habéis visto este grupo. En breve, cuando tengan alguno de sus conciertos, lo vamos a comentar aquí en Nowhere Man. Bueno, pues ese pedacito de espacio que tenemos, que se llama El Rincón del Vinilo, el jueves vendrá uno de los músicos de este grupo. Este grupo es Los Reactivos, es ni más ni menos una banda espectacular de power pop de aquí de Castellón, que, como no, hicieron, pues eso, vinilo. Porque si no, ¿para qué? Vinilo, aquí lo tenéis, ¿eh? No es historia. Hicieron 3 trabajos o 4 trabajos, entre ellos el primer trabajo discográfico que hicieron, se llamaba Ex-Teenagers. Ellos son un grupo sensacional. Ellos son Luis Sánchez al bajo y a la voz, Coqui Ordóñez a las guitarras y Tommy Ramos, batería y coros. De hecho, Tommy Ramos está con Patricia Escoín en el dúo Ex-Fan. Después formaron... este trío de power pop están funcionando desde hace muchísimo tiempo y han hecho cantidad. Hicieron un Radio 3 también, los programas de Radio 3, ahí tenéis directos. Yo los conozco desde hace un montón de tiempo. Le hicieron un tema maravilloso en el Con M de Morcillo a Juan, el micero, que de hecho Luis, que vendrá el jueves a presentar también una historia, están los Pressing Claim, otra banda que compartieron ambos dos, Tommy y Luis. Vendrán aquí porque hay un festival. Pues como os decía, este trabajo, el segundo, el Cuando demasiado nunca es suficiente, Cuando estés muerto, vueltas y vueltas, siempre vuelve, después no fue un error, Sofía en especial, Enemigo en casa, todos ellos tienen de 13 a 14 temas. Y cuando ellos se marcaron el gustazo de hacer un vinilo, que eso es digno de alabar, porque currarse un doble vinilo, señores, doble vinilo, y aparte, el Requiem por un icono punk, lo plasmaron en el disco 1, en la cara 4 temas, en la cara B 4 temas más, pero el segundo 5 temas más y 5 temas más. O sea que tienes ni más ni menos 10, 14, 18 temas en puro vinilo. Ahí lo tenéis. Entre ellos estaba pues El Show No Debe Continuar, Nada Volverá a Ser Igual, No Te Puedes Fiar, 50%. Los discos, deciros que Los Reactivos los editaron, uno de ellos en 2007, Ex-Teenagers, en 2009, Demasiado Nunca Suficiente, y Requiem por un icono punk, el 2012. Y después hicieron un directo que era un homenaje a Los Vegetales, que se llamaban Los Reactivos Plays Los Vegetales. Pues bueno, deciros que esta banda tiene un pequeño vídeo que me gustaría meterlo, si llega a tiempo. Bueno,
No, pues nada. Pues por aquello que me están diciendo por aquí, por el pinganillo, ha sido un gustazo aquí en Nuevo presentar en el Rincón del Vinilo a los reactivos. Y bueno, el jueves tendremos otra pequeña pincelada para despedir lo que va a ser el Nuevo de esta trayectoria, porque en septiembre ya veremos qué pasa. Y entonces, eso, agosto no habrá Nuevo. Pues nada, ha sido un placer, un auténtico placer, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves porque venimos con Luis Sánchez y con José Dols a comentar una historia sobre un festival que se presentará en breve, ¿vale? Pues nada, hasta el jueves y habrá un poquito más. Y gracias, lo dicho, gracias Capitán Luz, gracias Capitán Luz. A ti, ¿okay? A ti. Chao.